que le detuvimos a uno de los integrantes con el arma de fuego que había utilizado en el día de asalto. Una de esas cosas también que el mismo también descendió la motocicleta que también está acá en la fecha incautado. Este grupo también hizo un asalto, ¿verdad? También en el local denominado Marangatú, donde resultó de una persona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en esta jornada del lunes. Un operativo que resultó positivo por parte de la policía para quitar, por lo menos por el momento, a estos delincuentes que fueron responsables de un violento asalto, que la policía logró identificarlos y dar con ellos. Tendremos todos los detalles esta noche en 24 horas. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Estamos cada vez más protegidos. Se nota, así tenemos que cumplir para evitar más contagios. De hecho, que tenemos que cuidarnos todos los días y frente a cualquiera, porque todos podemos ser posibles positivos de COVID. De hecho, que la situación está cada vez más preocupante. Los casos positivos siguen en aumento. Realmente es debido a los excesos de la fase 4. Todo eso se volcó a que haya una alto número de registros de casos de pacientes sin nexo. Teniendo un número muy alto de internados por día, en general no me refiero solo a coronavirus, sino que ingresan también a otros cuadros respiratorios que hasta que tengamos oportunidad de descartar si son o no COVID pasan unos días. Pero evidentemente al ritmo que vamos, esto puede llenarse en 2 o 3 semanas. Arrancamos con el desarrollo de las noticias y tras descubrirse este escándalo judicial desatado justamente al pillarse que una magistrada direccionaba sorteos en varios expedientes, finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó suspendiéndola ya el fin de semana y enviando estos antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. A la par de esto también se abrió en su contra una causa penal. La manipulación para la designación de magistrados en diferentes causas siempre fue un secreto a voces en el Poder Judicial, pero esta vieja maña quedó al descubierto el viernes último, cuando un video del sorteo para la designación de preopinantes en el Tribunal de Apelaciones de Pedro Juan Caballero, a cargo de la magistrada Mirta Estela Sánchez Martínez, presidenta de la Sala Civil Penal y Laboral de la Circunscripción Judicial de la Mambay, se viralizó. En las imágenes se observa cómo la jueza manipula para direccionar 3 expedientes. Pedro Hermógenes Sánchez de Nialgo contra Liceo Mendoza Lescano. Ángela María Tomani, Nadia Espinosa Tomani y Rafat Jorge Tomani. Contra Bazar Jorge Rafat Tomani Arévalo, cuya representación legal ejerce su madre, señora Rafaela Arévalo, sobre la unidad de contrato,
Sandra Isabel Fariña. Denilson Sánchez Garcete contra José Carlos Acevedo sobre calumnia e infamación en esta ciudad. Luis Alberto Benítez Noguera. Imagínate un poco, sucedió conmigo. ¿Con cuántas familias ya ha sucedido este tipo de injusticia? Es una vergüenza a nivel nacional y seguramente se va a viralizar a nivel mundial también este tipo de actuaciones de la jueza, porque en su momento y demasiado evidente es que fue todo orquestado y que fue también realmente... que mediante los medios de prensa también se detectó esta irregularidad por la situación que esta jueza estaba actuando. No es la primera vez que está haciendo, tiene varias denuncias. Daniel Montenegro Meneses contra Librada Peralta Céspedes sobre calumnia de esta ciudad. Luis Alberto Benítez Noguera. Ante la gran repercusión, la magistrada emitió un comunicado anunciando que dichas causas, a ser estudiadas por el tribunal, serían sorteadas nuevamente este lunes, ante la duda en la transparencia de los sorteos. Inicialmente, trató de justificar lo ocurrido. Específicamente eran dos expedientes que no entraron en la caja. Y cuando yo iba a meter la mano en la caja, la dactilógrafa que está a mi lado me dice: doctora, no entró acá este expediente, este papel. Entonces yo agarro el papel, ¿verdad? Agarró el papel, en vez de agarrar de la caja, agarró el del papel. Yo no sabía ni qué expediente era. Nosotros solamente hacemos sorteos de propinantes. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que somos tres personas, tres miembros. El propinante solamente emite su voto. Uh-huh. No es que el propinante opina, todos deben estar de acuerdo. Pero a veces no, la propinión marca tendencia. Era. Fue una irregularidad, lógicamente, de la chica que no metió ahí, ¿verdad? Pero no llevaría mucho tiempo para que otros videos aparezcan, dejando al descubierto la forma de operar de la jueza Sánchez Martínez. Las imágenes corresponden al penúltimo sorteo que realizó la magistrada una semana atrás. Contra Jimmy Masaque Watanabe Cabañas y Eber Rodrigo Suárez Ayala sobre acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos relevantes para las pruebas y apropiación, Mirta Estela Sánchez Martínez. Regulación de honorarios profesionales solicitado por el abogado Marcelo Manuel Pérez. En los autos, María Dionisia Benítez Melgarejo contra Solar, Sociedad Anónima de Ahorros y Finanzas sobre cobro de guaraníes, Sandra Isabel Fariña. Y si hurgamos las publicaciones anteriores en la página del Poder Judicial de la Mambay, aparecen otros sorteos amañados. Ministerio Público contra Rubén Darío Cerquera Cantero sobre posesión y tráfico y comercialización de cocaína en esta ciudad, Sandra Isabel Fariña. En otras oportunidades, la jueza Mirta Estela Sánchez ni tan siquiera disimuló durante el sorteo. Recusación con expresión de causa presentado por el querellado José Carlos Acevedo Quevedo bajo patrocinio del abogado Ronald Augusto Banderí contra el miembro del Tribunal Unipersonal de Sentencia en los autos caratulados de Nilson Sánchez Garcete contra José Carlos Acevedo Quevedo sobre calumnia e infamación, Mirta Estela Sánchez Martínez. Ministerio Público contra Joan Carlos Muñoz Camargo sobre coacción sexual y violencia en grado de tentativa en esta ciudad, Luis Alberto Benítez Noguera. Cada semana necesariamente direccionaban las causas. Almir Adrián Bogarín Mercado sobre transgresión a la ley 94, de la ley de armas de fuego y resistencia en esta ciudad, Sandra Elizabeth Fariña. Jorge Amado Candado sobre hurto agravado en esta ciudad, Luis Alberto Benítez Noguera.
José Feliu Vargas sobre hurto agravado en esta ciudad, Sandra Elizabeth Pariñón. Esta práctica viene desde hace varios meses. Eliodoro García Armoa contra José Ferreira Branco y o quienes resultaren responsables del establecimiento Aracoré sobre demanda laboral por cobro de guaraníes en diversos conceptos, Luis Alberto Benítez Noguera. Estas son solo algunas imágenes del vergonzoso actuar de la magistrada. Como primera medida, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender preventivamente sin goce de sueldo a la magistrada Mirta Estela Sánchez Martínez y al actuario Bernardo Mongelós y dispuso la remisión de los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Tomamos una decisión inmediata porque se trata de una magistrada y entendemos que es un hecho muy delicado en cuanto involucra a una magistrada de la República, pero también es delicada la participación de los fedatarios, esas personas que aparecen al lado de la magistrada suelen ser los actuarios judiciales que van certificando el acto. Y por supuesto que vamos a abrir la investigación a cuántas personas falta para aclarar en definitiva qué fue lo que sucedió. Este domingo en Pedro Juan Caballero se oficializó una denuncia penal contra la magistrada y los jueces Luis Alberto Benítez Noguera y Sandra Fariña, miembros del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de la Mambay, y contra los actuarios Máximo Alonso, Viviana Quiñones y Bernardo Mongelós. Por la concurrencia de varios hechos punibles, encabeza la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, asociación criminal cohecho, la no dar aviso de un hecho punible, prevaricato, entre otros. Y solicité que ayer mismo se allane el despacho de estos magistrados, se incaute sus computadoras, así como en una oportunidad se hizo en la corte del camarista Delio Vera, creo que era. Y también que se incauten sus aparatos celulares, sus agendas, sus anotaciones, todo lo que tenga que ver con esta barbarie que está ocurriendo en el Poder Judicial, porque de hecho, para direccionar, para amañar un sorteo, hay una contraprestación, hay un ofrecimiento, y si se unen los cabos se va a descubrir que hay mucho dinero corriendo, hay una verdadera rosca, una asociación criminal, donde están metidos, estos tres son los principales cabezantes, pero están metidos muchísimas más personas. Este lunes, así como fue convocado inicialmente por la magistrada Sánchez, se intentó realizar un nuevo sorteo, pero llamativamente incluyeron a la jueza suspendida y a los otros dos miembros denunciados actualmente, lo que generó la reacción de los abogados presentes. Nos llamó la atención de que vinimos a ver si realmente se iba a hacer el sorteo, porque nosotros teníamos entendido, así como la propia encausada dijo, de que ella son tres miembros. Nos llamó la atención porque justamente al tildar los nombres de las causas volvía a aparecer la jueza suspendida. Todos sabemos que cuando hay una suspensión de la corte, la jueza ya está apartada de todos los casos. No puede volver a integrar un tribunal, una jueza que está suspendida. Y dice bien claro la resolución, suspendida en el ejercicio de sus funciones y sin goce de sueldo. Sin embargo, desobedeciendo la orden de la corte, la camarista forma parte de la hace integrar el tribunal cometiendo prevaricato. El Ministerio Público anunció que la denuncia será investigada por la Fiscalía Anticorrupción. Y la Municipalidad de Asunción intervino en los edificios de la ex cervecería ubicada en el casco histórico de la ciudad de Asunción, que además de estar en total estado de abandono y con riesgo de derrumbe, son aguantaderos de peajes. Peajeros. También se hallaron evidencias de explotación y pornografía infantil. Los icónicos edificios de la ex cervecería de Asunción, considerados patrimonios edilicios de la capital, se encuentran en pésimo estado luego que pasaran a manos de un grupo inversor extranjero y peor aún, el bloque que sufriera un gran siniestro, donde la zona de las cámaras frigoríficas sufrieron serios daños estructurales. Hoy esa parte está totalmente abandonada, siendo un aguantadero de adictos y asaltantes. Tras una verificación, personal de la Municipalidad de Asunción realizó una intervención
y limpieza del sitio. Hemos encontrado adictos, hemos encontrado carteras tiradas de mujeres. Se nota que los tortoleros vienen acá, ganan este terreno para de una manera usar como refugio después de hacer sus asaltos o robos. Y también encontramos a incluso una señora, una chica que estaba saliendo prácticamente desnuda. Algunas personas, hombres, ¿verdad?, que estaban también saliendo cuando habíamos venido acá a hacer las notificaciones con la gente de la Policía Municipal de Vigilancia y la Dirección General de Gestión Ambiental. Y vemos todo tipo de infracciones por parte de la empresa que es dueña de esto. El edificio está en ruinas, siendo un riesgo para los ocupantes furtivos, por lo cual intentarán sancionar a los propietarios que tienen una deuda millonaria con la comuna capitalina. Esta empresa que es dueña de esto, desde el año 2011 nosotros hicimos una investigación. Deben concepto de impuestos, tasas y compañía más de 1.600 millones de guaraníes solamente por estos cuatro predios que tiene en esta zona. Y lamentablemente no tienen la más mínima voluntad de mantener esto y siquiera tampoco de ponerse al día con los impuestos, ¿verdad? Y las tasas, las contribuciones. Pero este bloque no es el único que preocupa a los concejales, sino también el bloque otrora de las oficinas administrativas, en donde se presume podrían haber sido llevados niños. Podemos ver incluso pinturas en la pared que incitan al sexo con niños, ¿verdad? Vemos que hay dibujos con tizas, evidentemente traen tizas y esas cosas para que los niños puedan jugar y podemos ver también como dibujos de manos con pinturas por la pared. Acá dice vamos a jugar. Vemos eso, vemos que dice bienvenidos al infierno, si entras te vas a morir. Vemos que dice que hay dibujos de niños con sus miembros, otros dibujos de niños con el miembro que sale del varón y va directo al de la mujer. La empresa Casco Antiguo, propietaria de este lugar, sería, según el concejal, sancionada no solo por el estado lamentable de las malezas, sino también por el abandono del patrimonio edilicio. Y siguen las manifestaciones del personal de Blanco. Hoy se movilizaron funcionarios del Hospital de Clínicas exigiendo a Hacienda y a las demás autoridades y entes públicos que puedan agilizar las gestiones para que puedan finalmente cobrar el dinero destinado a la protección contra el COVID. Entre personal administrativo y personal de Blanco, funcionarios del Hospital de Clínicas decidieron llegar hasta el microcentro de Asunción para movilizarse frente al Ministerio de Hacienda. Además de los históricos reclamos por parte de este sector de trabajadores de la salud, también solicitaron al gobierno el respaldo suficiente para poder seguir trabajando en estos tiempos de pandemia. Venimos representantes de todos los estamentos. Hay médicos, licenciados en enfermería, instrumentadores, kinesiólogos, de todo. Hay en la parte administrativa, ahí están radiólogos, están lavandería, seguridad, todos los estamentos representantes de la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínica. Venimos a exigir, no queremos más escuchar esas excusas que no hay plata para salud. Ya vimos cómo se despilfarra la plata del pueblo. Estamos viendo y se está descubriendo intentos de negociados y vemos que hay. Exigimos al presidente de la República, al ministro de Hacienda, que se abrochen los cinturones todos los ministros, ministro del Poder Legislativo, de Justicia, los legisladores, los directores de entes, todos esos sueldazos. Tiene que haber un piso, no puede ser que se siga jugando así con la plata del pueblo. Acá en el Hospital de Clínica es emblemático. Eso uno. Médicos, licenciados en enfermería, ya están contagiados en el Hospital de Clínica. Más de 100 personas se fueron en cuarentena. Acá están choferes de ambulancia, está guardia de seguridad, está personal de lavandería, está de las morgues.
que están expuestos, y acá las gratificaciones del Ministerio de Hacienda quiere dejar de lado a esos personales. Están en el rubro administrativo, pero con trabajos asistenciales. Que se deje de joder. 5 meses de la declaración de emergencia, no pasa nada. Seguimos viviendo de la donación. Ayer se murió una enfermera de 32 años de Pilar sin patología de base, sin patología de base. Eso significa que este Ministerio de Salud tiene que volar, como mínimo tiene que volar. Y si tanto se quiere ajustar los cinturones, que ajusten las binacionales. Sobra plata en este país, pero está mal repartido nomás. Exigimos más insumos, es uno de los pedidos levantados por estos funcionarios del Hospital de Clínicas, que según explicaron, la movilización continuará de manera indefinida hasta que consigan una respuesta concreta a su pedido. Seguimos hablando de manifestaciones porque las ventas han bajado muchísimo, según los comerciantes. Y si a eso le sumamos otra vez los productos de contrabando que ingresan al país, los ingresos son bajísimos, Aníbal. Exactamente. Y desde tempranas horas de hoy, representantes de la producción, la industria y el comercio se congregaron en la costanera de Asunción para luego marchar hasta la zona del Congreso. Y ahí justamente se reunieron con el presidente del Poder Legislativo, con Óscar Salomón. Estamos hablando, por sobre todo, representantes de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué están pidiendo, entre otras cosas? Una cumbre de poderes para analizar la situación del contrabando, para que verdaderamente haya un combate a este flagelo, que si bien dice, se están obteniendo algunos resultados, se esperan mayores resultados en contra del comercio ilegal. Pero las mayores críticas apuntaban hacia el Ministerio Público, los industriales hablan de una inacción de la Fiscalía, y también solicitaban, por ejemplo, que el contrabando sea considerado como un crimen y ya no como un delito, es decir, el endurecimiento de las penas establecidas para el contrabando. Entendemos de que así como está manejándolo como delito, nomás se presta a los arreglos, se presta a las tranzas. Entonces eso no ayuda, eso no nos ayuda, señores. Tenemos que agarrar y tenemos que defender nuestra producción. Todo el mundo está defendiendo, hoy más que nunca con la pandemia. Nosotros, sin embargo, nuestros productores, nuestra industria, nuestros comercios formales, nuestra industria de servicios formales, están siendo acechados por todo lo que viene de afuera y que entra ilegalmente. Y eso mañana, ¿qué va a significar? Menos ingresos para las arcas fiscales. ¿Y qué va a significar para nosotros? O vamos a pagar más impuestos o vamos a tener inflación. O sea, ¿quién es al final el afectado de la población? Ahí está el problema, la impunidad que hay en nuestro país. Y en este caso, la impunidad viene a través de la inacción de la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros vamos a estar expectantes. Va a quedar un comité que va a empezar a presionar como para que los casos se vayan tomando en cuenta y lleguen al juicio. ¿Cuántos casos paralizados está en la Fiscalía? Más de 750 casos. ¿Encubrimiento tiene incluso, la permisividad de las propias autoridades? Pero por supuesto, porque si no, ¿por qué no avanzarían los casos? Obviamente no hay, parece, un interés en continuar, o de lo contrario ya le compraron a los fiscales, por eso no avanzan los procesos. Y a pesar de los casos confirmados de COVID en la zona de Santarí, sigue el relajamiento por parte de algunas personas totalmente irresponsables ante este escenario, que incluso organizaron y también participaron de una carrera de caballos. Esto también sin cumplir absolutamente ningún protocolo sanitario. En el hípico de la Huayca, distrito de San Estanislao, se desarrolló una carrera de caballos donde se congregaron más de 100 personas. Según las autoridades locales, no hubo permiso para la realización de esta actividad. Agentes de la Comisaría Octava de Santaní intervinieron y, tras dialogar con los responsables, se dispersaron los asistentes, según mencionó el comisario Rodolfo Ramírez. Justamente ese día teníamos también marchas campesinas acá en la ciudad y le estamos acompañando. Y en ese interín también recibimos llamadas de se está ejecutando una carrera de caballo, Huayca.
Inmediatamente el personal de acá llegó en el lugar, pues ya, total, ya se ejecutó la carrera, pero se despachó todo, se cumplió con eso. Yo creo que son la inconsciencia de la persona. Yo creo que se tiene que suspender esa cancha de carrera. Y lo que ese llamado ante la justicia, los propietarios que están dando espacio para que se haga ese juego de azar. Bueno, también hubo realizaciones de algunos videos también. Y la gente, pues hoy en día la tecnología avanza, entonces uno firman y envían, ¿verdad? Y enseguida ya la gente ya tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Ahora se estarían reproduciendo más los controles, ya que tenemos muchos casos positivos aquí en Santa Lima. Así mismo, eso es lo que quería pedir a la ciudadanía en general, que sean conscientes, que utilicen la mascarilla y también lo que está establecido por el Ministerio de Salud Pública, la lavada de las manos, el alcohol, el gel, hay que utilizar, en cada momento hay que lavarse las manos y sin la tapabocas, ahora justamente es de pasible esa acción de no utilizar la mascarilla. Yo creo que con eso vamos a estar previendo, porque ya se da la vista y estamos escuchando por noticias que ya tenemos por día casi 20 muertos, 19, 11. Entonces, yo creo que la gente tiene que concientizarse y cumplir con todos los protocolos para evitar esa epidemia. Es un enemigo que no vemos, es invisible, ¿verdad? Entonces, yo le invito a la gente que cumpla eso a cabalidad. Para evitar este tipo de aglomeraciones, el intendente municipal de San Estanislao, Agustín Obando, clausuró el acceso al arroyo Tapiracuay, que cada fin de semana aglutina una importante cantidad de irresponsables. Santaní ya suma 23 los casos positivos de COVID-19 hasta el momento y un fallecido. Además, más de 40 personales de Blanco, tanto del Hospital Distrital e IPS, se encuentran guardando cuarentena por contactos con casos confirmados. De los casos positivos, casi la mitad aparece sin nexo, lo que preocupa a las autoridades sanitarias que haya una transmisión comunitaria en la zona. Increíble que se tengan que tomar medidas tan drásticas como prohibir el tránsito en una calle específica para que las personas no lleguen hasta este punto a realizar este tipo de actividades que están prohibidas de momento. Y por ende, la preocupación de los médicos es cada vez mayor, porque los números también, sobre todo durante el fin de semana, fueron desastrosos, una cantidad impresionante de fallecidos. Exactamente, Mercedes, y tenemos que decir que este fue el peor fin de semana en cuanto al COVID-19 en nuestro territorio. 41 fallecidos en solo 3 días, según el recuento oficial del Ministerio de Salud. Y ojo que todavía hay muchas muertes que están en un proceso de confirmación plena en cuanto a las causas de muertes. El ascenso rápido del virus es notorio en la actualidad. El ritmo de ocupación de camas es sumamente preocupante. En el departamento central quedan solo 25 lugares en terapia intensiva y 80 en salas comunes. La cifra de 41 fallecidos en 3 días es sumamente preocupante. A medida que pasan las horas, que pasa el tiempo, se va disminuyendo cada vez más, porque estamos teniendo un número muy alto de internados por día. En general, no me refiero solo a coronavirus, sino que ingresan también otros cuadros respiratorios que, hasta que tengamos oportunidad de descartar si son o no COVID, pasan unos días. Entonces sí, lógicamente se están llenando de a poco los hospitales. Nosotros en el Herán tenemos todavía una ocupación, digamos, de entre el 50 y 55%. Tenemos en el pabellón nuevo, digamos, todavía oportunidad de ofrecer atención a pacientes. No estamos todavía saturados, pero evidentemente al ritmo que vamos, esto puede llenarse en 2 o 3 semanas. Los pacientes críticos, que son los que están en terapia intensiva y en la urgencia actualmente, que está prácticamente lleno, sí son cuadros muy severos. Realmente lo que nos está tocando ver son neumonías muy graves que progresan a cuadros bastante severos, difíciles de tratar, porque en principio no tenemos ningún tratamiento dirigido al virus. Entonces no es lo mismo que una neumonía común, en la cual un antibiótico puede ayudarnos rápidamente a hacer efecto. En este momento no tenemos una terapéutica demostradamente eficaz. Entonces hace que todavía nosotros estemos peleando con un gigante, con onditazos, y entonces siempre tenemos las de perder. Y afortunadamente vamos conociéndole más cada vez al virus, vamos aprendiendo más el manejo. La ciencia corre en estos tiempos de forma muy rápida y hay también un poco más de información hoy para poder tratar a los pacientes,
pero en general son cuadros que, aparte de las patologías de base que tiene la mayoría, también se presentan personas jóvenes últimamente que no tienen enfermedades de base. Y cuyos casos se están complicando, así que los jóvenes principalmente no hay que bajar la guardia. Mucha gente se pregunta el tema de los medicamentos, qué tomar, cómo reaccionar, por lo menos para bajar los síntomas. Y ojo que el COVID-19 ataca o afecta de forma diferente a las personas según el tipo de organismo de enfermedad de base que tengan. Y mucha atención porque los médicos piden no automedicarse porque esto podría traer consecuencias gravísimas en el organismo de un paciente. En esta pandemia en particular se vivieron momentos en cuanto a lo que es el manejo de la información que son muy difíciles de contrarrestar. Estamos viviendo como un culto a la ignorancia en cuanto a compartir cualquier cosa que recibimos por el celular. Eso hace que haya gente que opte por agarrar esas informaciones más, entre comillas, irrelevantes o infundamentadas. Y actualmente nosotros tenemos que salir cada rato a contrarrestar ese tipo de informaciones y es realmente desgastante porque la gente hoy por hoy creo que cree más en un video que manda absolutamente cualquiera antes que lo que son realmente las informaciones basadas en evidencia seria. Y tenemos que mantener la calma. Nosotros somos médicos, por sobre todo somos científicos, no podemos nosotros hacer indicaciones basadas en la vehemencia, sino que tenemos que hacer indicaciones basadas en la evidencia. Y eso es lo que está costando mucho, incluso entre colegas tenemos mucha pelea nosotros porque vemos colegas que dentro de la desesperación de que algo hay que darle o algo hay que hacer, terminan indicando una cantidad de medicamentos que hoy sabemos que pueden ser incluso más dañinos, por lo cual tenemos nosotros que admitir que esta es una patología que hoy por hoy no tiene tratamiento. Y atención con esta información porque hay 3 nuevas ciudades en donde se considera que existe ya una circulación plena comunitaria debido a la cantidad de casos. Estamos hablando de Coronel Oviedo, también la ciudad de Caaguazú y finalmente J. Eulogio Estigarribia, donde este fin de semana se registró una gran cantidad de casos. Y atención con los factores que facilitaron a los casos de contagio. Estamos viendo ahí los operativos policiales y este material tiene audio ambiente para graficar un poco de qué manera trabaja la policía yendo por todas las calles de estas ciudades tratando de llamar la atención de la ciudadanía. De víctimas fatales y casos positivos del Ciudadano paraguayo, considerando que las cifras de víctimas fatales y casos positivos del COVID-19 en nuestro país van teniendo un significativo aumento, la Policía Nacional exhorta a redoblar esfuerzos y continuar con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de la salud, de manera que este virus, que no da tregua, se siga cobrando la vida de más compatriotas y evitar el peor escenario que se avizora. Así también, seguí usando el tapabocas en lugares cerrados, como también para la circulación en la vía pública. Lávate las manos constantemente y utiliza alcohol en gel. Evita exponer a nuestros niños y ancianos. Manténlos siempre dentro de casa. Queda prohibida la realización de actividades que generen aglomeración de personas. Si no es obligatoria o necesaria tu salida de casa, no salgas. Que tus ganas inoportunas de salir no se traduzcan en situaciones lamentables para los demás. No esperes que sean tus muertos para que entiendas la gravedad de la situación. Al cuidarte vos, nos cuidamos todos. Muy importante el mensaje que envía la policía. Rondas deportivas, picky volleys y también casos de festejos en tercer tiempo fueron las actividades conocidas como propagadoras del COVID-19 en este departamento. Realmente es debido a los excesos de la fase 4 al jugar en las canchas de piqui o otros deportes teniendo la gran cantidad de personas que han
infringido, ¿verdad?, en los reglamentos, en no utilizar tapabocas, en el distanciamiento social, en el lavado de manos. Entonces todo eso se volcó a que haya un alto número de registros de casos de pacientes sin nexo, donde nuevamente lleva el mayor número el distrito de Coronel Oviedo y le sigue el distrito de Caaguazú y en tercer lugar el distrito de J. Eulogio Estigarribia. Bueno, ahí están dichas nuevamente las ciudades afectadas por esta circulación comunitaria plena. Hay 10 pacientes que se encuentran internados por COVID, tanto en salas comunes como en terapia intensiva. Todos se encuentran en este momento con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus casos y sobre todo porque se encuentran bastante delicados con enfermedades de base. Estamos tratando de confirmar un caso fatal, pero igualmente la directora de la región sanitaria nos dijo que esta confirmación plena se va a dar únicamente con el reporte oficial de parte del Ministerio de Salud. Ya no se van a hacer adelantos acerca de casos fallecidos. Así que es una información que todavía está en desarrollo. La comuna local procedió a prohibir y sobre todo a cancelar la operación de estas canchas sintéticas para la realización de torneos de piquivóley o incluso de partidos de fútbol de salón o de este tipo de partidos en canchas sintéticas. Impresionante el nivel de inconsciencia de la gente. Se ha procedido a disponer la fiscalización, control y clausura de todas las canchas públicas y privadas de acceso público que realicen prácticas deportivas de contacto y que produzcan aglomeración de personas en la ciudad de Coronel Oviedo. Esta es una medida ejemplar, es una medida de urgencia resuelta por el intendente municipal a los efectos de poder evitar principalmente la aglomeración de personas y también producto del informe último que ha enviado el Ministerio de Salud Pública, en el que nos han informado de que el 50% de los casos de positivos en la ciudad de Coronel Oviedo se deben a personas que han estado de alguna u otra manera en contacto en estas canchas, ¿verdad? Parece que el tercer tiempo es el problema ahora mismo, por eso es que hemos decidido, en este caso el intendente, mediante resolución, ha resuelto el cierre de todas esas canchas hasta tanto podamos principalmente mitigar la expansión de este virus. ¿Y por qué se dan estos cierres de las canchas? Porque lastimosamente mucha gente no está colaborando. Hay 3 comisarías en este departamento que están gravemente afectadas por la cantidad de efectivos policiales con casos positivos de COVID-19. Tenemos registrados en 3 comisarías en este momento y hay un plan de trabajo de que se va a realizar la cobertura con personal de otras dependencias, de otras comisarías, subcomisarías y puestos policiales, y se va a brindar la seguridad a las personas, ya sea del lugar afectado, en cualquier punto del departamento. ¿Una reorganización entonces del personal disponible es inminente en esta situación? Y por supuesto, se tiene que hacer la cobertura correspondiente de una u otra forma, como he manifestado, de otras dependencias. Vamos a ir sacando una planificación. Entonces, como he dicho, que se va a realizar la cobertura en las dependencias afectadas. Y son los policías, Mercedes Carlos, a quienes vemos ahí en las calles andando detrás de la gente con la patrullera, con los altavoces, llevando prácticamente de la mano a la gente a sus casas para que se cumplan estas medidas tan fáciles, ¿no? El tema del lavado de manos, distanciamiento y el uso de tapabocas, algo tan básico y sencillo para prevenir más muertes. Y precisamente tenemos que confirmar también otro caso positivo en la Cámara de Diputados. Vamos a ver la publicación de la diputada Blanca Vargas, que confirma un cuadro positivo. Dice este posteo: informa a la ciudadanía en general que he dado positivo a la prueba del COVID. Desde el primer día que presenté síntomas me he aislado y he realizado la prueba del hisopado del COVID. Hoy me informaron que di positivo. Estoy en total aislamiento desde el inicio de los síntomas para salvaguardar la salud de mis familiares, colegas y también a la ciudadanía en general. Y adjunta la diputada el resultado de esta prueba realizada en la Fundación Tesain. El resultado del laboratorio: Blanca Marina Vargas de Caballero, con resultado positivo. Y esta información también fue confirmada por el titular de la Cámara Baja, que dijo, bueno, ya se hizo un seguimiento correspondiente y
se va a tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de riesgos en la Cámara Baja. Sí, principalmente el proceso de desinfección, decía también él, como medida primaria ante esta situación que se da nuevamente en la Cámara Baja. Gracias, Juan. Gracias. Hacemos una pausa, Mercedes. Así mismo, ya volvemos en minutos. Tenemos que hablar del doleiro de los doleiros en Brasil y aquí conocido en Paraguay como el hermano del alma del expresidente de la República, Horacio Cartes, porque Darío Messer fue condenado a 13 años y 4 meses de prisión en Río de Janeiro por delitos vinculados al esquema de corrupción Lava Jato. Un juez de Río de Janeiro, Alexandre Libonati, del segundo juzgado penal federal de Río de Janeiro, determinó que la orden de prisión para Messer, que se encuentra bajo arresto domiciliario, debería emitirse una vez pasada la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, según reportan los medios brasileños. Este lunes, un juez de Río de Janeiro anunció una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión para el operador financiero brasileño Darío Messer, una figura muy cercana al expresidente, conocido aquí en nuestro país, Horacio Cartes. Messer fue condenado por lavado de dinero. Si bien también se lleva procesado por evasión cambiaria, el juzgado resolvió absolverlo de dicha imputación. La semana pasada, recordemos que Messer firmó un acuerdo de colaboración con la justicia del vecino país, debiendo ceder el 99% de su patrimonio, aproximadamente unos 186 millones de dólares al Estado brasileño. Según aquel acuerdo que conocimos la semana pasada, luego de 3 años tras las rejas, incluido el que ya pasó desde que fue arrestado en julio del año pasado, el cambista, el doleiro, podrá pasar a un régimen semiabierto de reclusión. Y mencionar también que Darío Messer tiene todavía tres a cuatro causas pendientes todavía de resolución de la emisión de una condena, pero hay que recordar que el acuerdo al que arribó con la Fiscalía Brasileña es de una condena, una sentencia de 18 años y 6 meses, y es poco probable que eventuales nuevas condenas sobrepasen esos años acordados con el Ministerio Federal Público del Brasil. Volviendo a la información del ámbito local, el asesinato de Celcita Chávez en Pilar está complicado, según los investigadores de la causa, pese a que hay sospechosos denunciados con nombre y apellido desde hace meses. Hasta ahora no hay detenidos y no se aclaran las denuncias contra la mafia del ordeño de combustible en Ñembucú. Prosiguen las investigaciones por el caso de sicariato en el que resultó víctima fatal Celcita Chávez en la ciudad de Pilar. Los investigadores están analizando varios circuitos cerrados del lugar por donde estaba el vehículo en el cual se desplazaban los sicarios. Del vehículo incinerado no quedaron evidencias más que una parte del número de chasis. Estamos trabajando intensamente. Tenemos un grupo de trabajo muy interesante. Está la gente de antisecuestro, la gente del departamento de homicidios, la gente del departamento de contra el crimen organizado. Y con nuestra gente estamos trabajando, recabando varias informaciones. Tenemos muchas informaciones y estamos corroborando paso a paso para ir hilando la situación. Estamos en una etapa incipiente de la investigación, pero estamos recabando varias informaciones y estamos cotejando paso por paso. El jefe de investigaciones de hechos punibles del departamento de Ñembucú no quiso dar muchos datos de la investigación del caso, pero dijo que están hablando con personas que aportan importantes informaciones a los intervinientes. En esos allanamientos habíamos incautado tanto el cámara de circuito cerrado, DVR y otros aparatos electrónicos como celular y demás cosas para poder ir analizando ciertos datos. De las investigaciones que están haciendo, comisario, el tema del vehículo, ¿verdad? ¿Tiene ya certeza de que aparte del chofer estuvo otra persona con él? Así mismo, en el vehículo presumimos que había dos personas
uno el que manejaba el vehículo y el otro el, como acompañante, ¿verdad? Del que pudo haber salido el disparo, ¿verdad? Así, el disparo, ¿verdad? Así mismo. Tampoco se descarta que haya otro vehículo detrás de ellos que le pudo haber escoltado para hacer el rescate, como se dice normalmente. El comisario Néstor Agüero pidió la colaboración de la ciudadanía que quiera aportar datos sobre el caso, garantizando total confidencialidad. Por otra parte, familiares de Celcita manifestaron que siguen recibiendo amenazas, por lo que los investigadores les recomendaron no dar más declaraciones a la prensa. En Areguá fue allanada una quinta. Es propiedad de la familia de un exjugador de fútbol muy conocido. En el lugar se estaba disputando un partido de piquivole y estaban tomando bebidas alcohólicas. Habían más de 50 personas. No hubo detenidos, pero sí se labró acta. Grosera violación de la cuarentena sanitaria. La fiscal Sandra Ledesma allanó esta quinta ubicada en la compañía Pindolo de Areguá, perteneciente a la familia del ex futbolista y entrenador Richard Martín Báez. En el lugar se estaba disputando un torneo de piquivóley con la presencia de numerosas personas, quienes ante la llegada de la comitiva fiscal policial fueron abandonando el predio en sus respectivos vehículos. La agente fiscal reportó al menos la presencia de más de 50 personas, muchas de ellas compartiendo bebidas alcohólicas y en abierta violación a las medidas sanitarias que rigen en el departamento central. Estaban, eso es lo más grave, estaban compartiendo así, de mano en mano, compartiendo bebidas alcohólicas, estaban aglomerados, estaban jugando, había varias personas jugando piqui, había música, muchos vehículos, encontramos todo. Es más, se incautaron las conservadoras, se incautó toda la evidencia, hasta la red se incautó como evidencia. Ni siquiera eran gente del barrio, aseveró la fiscal al brindar más detalles del procedimiento realizado en la quinta y local de eventos, donde se presentó como propietario el hermano del ex futbolista del Club Olimpia. Son personas que vienen de otro lado. No, justamente era por eso que habían hecho la denuncia a los vecinos. Son personas que vienen de otro lado para jugar piqui. ¿Quiénes son los dueños del local? Se identificó como propietario y encargado del local el hermano de este exfutbolista, el Richard Báez, se identificó Héctor Báez, creo que se llama, Jorge Báez, creo que dijo que era el propietario del local. Todos los identificados en el lugar serán sometidos a un proceso por violación de la cuarentena sanitaria, incluyendo al ex futbolista, su padre y hermano. Añadió que están sobrecargados por el turno, por lo que se buscará en su momento una rápida salida procesal. ¿Richard Báez también estaba ahí jugando, fiscal? Así mismo. Está ahí en la lista también de los que van a ser convocados a declaración indagatoria. ¿Hoy se va a realizar esa diligencia? No. Nosotros estamos en turno, vamos a terminar el turno. No podemos tampoco aglomerar a las personas en el Ministerio Público y se los va a estar convocando de a poco, de acuerdo a la agenda que tenemos en la Fiscalía, ¿verdad? Tenemos audiencias, juicios orales, tenemos detenidos de otros hechos punibles. Estamos muy sobrecargados, más con este tipo de hechos, ¿verdad? La fiscal aclaró que no hubo detenidos ni aprehendidos, pues las comisarías también se encuentran abarrotadas, por lo que se llevaron las evidencias y se labró el acta, donde constan los datos de lo que estaban en el lugar. Y no podemos nosotros evidentemente llevar 40 personas a la comisaría porque no tenemos lugar, ni siquiera dónde meter más detenidos, de ninguna manera. Se tomó todos los datos, se labró acta de todo y, como te digo, se los va a ir convocando para su declaración indagatoria para el proceso de violación a la cuarentena. Nuestro equipo periodístico fue blanco de la ira de algunos presentes y uno de ellos, visiblemente alcoholizado, incluso agredió al camarógrafo. Con tranquilo nomás, acá las personas parece que están enojadas. Están tirando algo por nosotros. Por eso estoy interrumpiendo el relato, Mariano, disculpas por el caso. Me parece que están molestas ante esta situación.
Nosotros solamente estamos informando lo que está pasando, no tenemos nada que ver. El procedimiento lo está realizando la fiscalía, no lo estamos realizando nosotros. Estamos informando nada más para que la gente entienda qué estamos haciendo acá. No es porque nosotros queremos, estamos viniendo. Tranquilo. No, es un hombre desubicado que vino a querer agredir al compañero José Alderete y a nosotros, pero ya lo retiraron. Hay personas civilizadas acá que entienden nuestro trabajo, pero hay otras en este caso que no entienden que solamente nosotros estamos informando. Y mira, está atentando, solamente está lanzando piedras. Y bueno. Un camión de la patrulla caminera retiró del predio varias motocicletas, cuyos dueños deberán pagar una multa para recuperar sus biciclos. El procedimiento en la quinta de Richard Báez se realizó ante denuncias de vecinos, mientras en el centro de Areguá también se desplegó un fuerte dispositivo de control preventivo para evitar que se repita la aglomeración de personas en el centro de la ciudad de Areguá. Le detuvimos a uno de los integrantes con el arma de fuego que había utilizado en el día de asalto. Una de esas se va a tener que el mismo también descendió la motocicleta que también está acá en la fecha incautado. Este grupo también hizo un asalto, ¿verdad? También en el local denominado Marangatú, donde resultó herida una persona. Bueno, en instantes tendremos todos los detalles acerca de esta información que tiene que ver con esta laguna altamente contaminada, la intervención en esta jornada de las autoridades municipales
tratar de determinar a los responsables de quiénes son y por el otro lado también buscar una solución para recuperar este importante recurso hídrico que incluso tuvo repercusiones internacionales el fin de semana. Y en otra noticia, en Mariano Roque Alonso, cámaras de circuito cerrado captaron el momento en el que un hombre de 62 años era sometido a una brutal golpiza. El cobarde agresor habría estado drogado y finalmente, después de esta golpiza, se dio a la fuga. Hasta ahora no fue identificado, pero ya la víctima radicó la denuncia ante las autoridades pertinentes. ¡Policía! Un caso de extrema violencia se produjo en pleno centro de la ciudad de Mariano Roque Alonso, cuando un hombre descontrolado y aparentemente motivado por los efectos de las drogas golpeó salvajemente a otro de 62 años por considerar que este habría cometido una imprudencia que no existió. Y vino directo otra vez a patear mi puerta, a tratar de romperme el vidrio otra vez del revisor. Y le digo otra vez de arriba, todavía no me oje. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que hace? Vino otra vez a golpear otra vez. Entonces yo me salgo de ahí, estaciono al costado también, pero más en la esquina, más hacia la ruta Traschaco, y me bajo a encararle. ¿Sí, por qué hace eso? ¿Yo qué te hice? Le dije. Yo no hice nada, ni un roce, no sé. Y me dice, yo te iba a matar, te iba a romper todo, te iba a no caer, no te acerques. Me dijo, yo no me voy a acercar y vos tampoco te acerques. ¿Por qué es lo que vos te crees? Le dije. ¿Qué es lo que te pasa? Está borracho, drogado. ¿Cómo vas a manejar de esa manera? Le dije, ¿qué te importa, cara? Y después allá empezó las caramuzas. Había sido. Yo solo estaba. Y viste, por mi edad, yo tengo 62 años. Ya no soy más ágil como cualquiera, ¿verdad? Y me dijo, ya no queda. Después me pasé en un momento dado, me pateó. Yo ni siquiera me acuerdo de haberme caído. Pero en la filmación se ve, había sido, me hizo una zancadilla y me pateó en la cara. Me pegó con puño y después vino un muchacho y le separó. A raíz de la violenta golpiza a la que fue sometido, el hombre no pudo identificar a su agresor. Es por eso que apela primeramente a las imágenes de circuito cerrado y a otros testigos a que reconozcan al hombre violento, teniendo en cuenta que debe ser sometido a la justicia. ¿Qué clase de tipo? Yo no tengo ni el número de chapa ni nada. Yo solo sé que era un vehículo rojo, esos modelos viejos, ¿verdad? No pudiste reconocer, primero por el episodio, la confusión que genera esto, pero alguien que haya visto el video, alguna persona, de alguna otra manera, lo reconoce, o nadie lo... No sé, la verdad es que no sé, yo creo que solamente las cámaras que están de ahí, si se pide, si solicita, se va a poder ver, porque yo no he visto su chapa, he visto el color que era rojo, pero era un actito modelo viejo para bien que era, son Toyotita Corolla. Y él solo está ahí, después yo nomás ya veo ya en la cámara que viene un tipo, le separa y le dice, yo sé bien que le iba a noquear, que le iba a noquear, le dije bien, te iba a noquear. Y ahí eso, yo estaba en el suelo, yo ni eso no me di cuenta. El caso ya fue denunciado ante la comisaría décima de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Cuatro motoasaltantes llegaron hasta una frutería, redujeron a los propietarios y también a los empleados del local comercial y se llevaron una millonaria cantidad de dinero, además de joyas de oro. El atraco se produjo el fin de semana último, alrededor de las 15:30. Los marginales llegaron en dos motocicletas al local ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero y mediaciones del mercado de Abasto y anunciaron el asalto. Rápidamente redujeron al propietario José Javier Sánchez Vareiro y a sus colaboradores. A punta de arma de fuego, se alzaron con 7 millones de guaraníes, 1.200 reales, una billetera, una cadena y una pulsera de oro. Eran entre cuatro. ¿Cuatro? Cuatro personas. ¿No simularon ser clientes, sino ya ingresaron? No, ya ingresaron ya con golpe y le rompieron ya su cara con una arma. Y entraron acá y después llevaron todo lo que había. ¿Te redujeron a vos también? No, yo salí corriendo cuando vi esa cosa. ¿Y qué le dijeron al dueño? ¿Así de sorpresa? Sí, así de sorpresa, nomás no le hablaron. ¿Retuvieron mucho tiempo? Tres minutos por ahí. ¿Tres minutos? Sí. Por ahí. ¿Y cuánto más o menos llevaron? Y el monto no sabemos, solo el dueño lo que sabe bien. ¿Pero recorrieron todo el local? No, ahí nomás en la caja y le atajaron al dueño acá. ¿Entre cuántos
cuatro estaban. Entre cuatro estaban. En dos motos. Una enduro y una de Yamaha negro. ¿Tenían tapabocas? Sí, tapabocas con kepi. Y el otro no veo muy bien porque yo salí corriendo. ¿Y te asustaste también? Sí, con el susto yo salí corriendo. ¿Y la motocicleta, los colores de repente? Uno era negro, Yamaha negro, y el otro era enduro azul. Tras cometer el millonario asalto, los motoasaltantes se dieron a la fuga sin dejar pistas. Imágenes de cámaras de seguridad de la zona captaron a los criminales. Dos de ellos actuaron como campana en las motocicletas en marcha, mientras que los otros cometen el asalto. Agentes de la subcomisaría 51 del barrio San Miguel dieron participación del hecho a agentes de investigación de delitos, que no descartan que algún funcionario allegado del propietario hayan facilitado datos precisos a los autores del hecho. El caso fue comunicado al Ministerio Público. Y varias municipalidades fueron intervenidas por la Contraloría General de la República en busca de indicios de diversos hechos punibles denunciados. Una gran parte de las administraciones comunales ya fue denunciada ante el Ministerio Público. La Contraloría General de la República ha recibido varias denuncias contra intendentes y gobernadores sobre supuestas irregularidades en sus respectivas administraciones. Estas municipalidades y gobernaciones denunciadas fueron intervenidas y auditadas, y en una gran parte se han encontrado suficientes indicios de hechos punibles, como desvíos de fondos y mal desempeño de funciones, lo que ha dado lugar a imputaciones por lesión de confianza contra los investigados, ya que estos indicios fueron debidamente remitidos al Ministerio Público. Son varios los municipios que han sido objeto de control por parte de la Contraloría, y una vez terminadas las auditorías se ha realizado el análisis de la existencia o no de indicios de hechos punibles, y en algunos casos hemos detectado y se han remitido los antecedentes al Ministerio Público. ¿Cuántos intendentes serían, doctor? Y en total, desde la asunción al cargo del Contralor Camilo Benítez hasta hoy, estamos rondando los 20, pero existen mesas de trabajo con otras municipalidades que están a punto de finalizar, y sumaríamos y llegaríamos a los 40 aproximadamente. Estamos hablando de irregularidades o mal uso de fondos de royalties, Fonacide, entre otros. Así mismo, señor. Los montos más grandes, más significativos, provienen de estos fondos, tanto de royalties como Fonacide. Los reportes realizados hasta la fecha, que también abarca a otras entidades, no solamente municipalidades o gobernaciones, alcanzan o superan los 51 mil millones de guaraníes. Según explicó el director jurídico de la Contraloría General de la República, el informe preliminar remitido al Ministerio Público está basado en los informes de auditoría presentados por las diferentes direcciones que componen la Contraloría. Cualquier perjuicio patrimonial en contra de la ciudadanía es grave. En cuanto al monto, el mayor proveedor de monto, tenemos la Municipalidad de Jesús, la Municipalidad de Salto del Guairá, cuyos montos son exorbitantes. Hablamos de 30 mil millones, de 7 mil millones. ¿Cómo se puede poner un ejemplo de mal uso? ¿Se invirtió dinero para un empedrado que no existe? ¿Así podría ser? Las situaciones son varias. Van desde obras pagadas, supuestamente terminadas, pero con la verificación in situ realizada por el equipo auditor se constató de que esa obra o no estaba terminada o no existía. Estamos hablando de gastos en combustible, gastos en sueldos. Son varias las situaciones realizadas y contempladas en el informe de auditoría. Entre los informes figuran incluso montos de dinero supuestamente entregados a comisiones vecinales que nunca llegaron a destino. Las autoridades investigadas pueden perder el puesto y hasta inclusive ir a prisión en caso de demostrarse las supuestas irregularidades denunciadas.
Le detuvimos a uno de los integrantes con el arma de fuego que había utilizado el día de asalto. Bueno, eso se ve también que el mismo también descendió la motocicleta que también está acá en la fecha incautado. Este grupo también hizo un asalto, ¿verdad? También en el local denominado Marangatú, donde resultó de una persona. Lo veníamos comentando al arranque de nuestro informativo y es momento de compartir con ustedes este reporte. El caso de La Laguna, que quedó totalmente roja por la contaminación, ya tuvo sus repercusiones internacionales este fin de semana. El propio actor estadounidense Leonardo DiCaprio, que también es ambientalista, habló del tema en sus redes sociales. Mientras tanto, en limpio, los vecinos afirman que la fábrica denunciada sigue operando pese a estar suspendida. Una verdadera catástrofe ambiental aquí en zona de Piquetecué, en la ciudad de Limpio. La Laguna Cerro de esta comunidad presenta hoy este aspecto. Aguas totalmente teñidas de rojo. Según los vecinos, la responsabilidad principal sería de una fábrica. Nosotros nos debemos a la comunidad y tenemos que estar acá cumpliendo algo que emanó de un juez. Ahí también la pena me va a apoyar. Así que, señores, si nos puede dejar entrar y para mirar una actividad. El castillo le quiero más mañana. No, no hay castillo, no. Y pues con la responsable, se va a ayudar de portero humilde. Bueno, nosotros vamos a la hora alta, señores, y vamos a constatar en ello que no pudimos ser recibidos. No hay buena voluntad de la empresa. Estamos de guardia permanente, por eso es lo que decimos nosotros, que sigue trabajando, porque hay ruido y el guardia cuando nos ve ya toca su pito y para todito la maquinaria. Siguen trabajando y vecinos que nos comentan luego, ¿verdad?, que trabajan de 5 de la mañana a 5 de la entra a las 5 de la tarde y sale a las 5 de la mañana, lo de la noche. ¿Cierto? La noche es lo que trabaja. Trabaja de la noche. En realidad que en este momento nosotros no estamos viendo que hay este ruido de máquina que se está trabajando, pero sí hay evidencia de deficiencia en su sistema de contención de las aguas residuales que se generan. O sea, que tienen ahí en la planta y que se generó mientras que estaban trabajando, ¿verdad? Hay riesgo de abrajamiento de la muralla y estamos notando que hay, digamos, filtraciones, ¿verdad? En el terreno colindante que está con la laguna, ¿verdad? La contaminación del agua residual se da por contaminación química y contaminación física, ¿verdad? Lo que anteriormente le estaba explicando es una contaminación química, ¿verdad? Pero esos químicos y las condiciones físicas también puede propiciar, ¿verdad?, que aparezca contaminación biológica y ahí están la posibilidad de que proliferen algas, ¿verdad? Esas algas, pues algunas son beneficiosas, hay varios tipos de algas y hay un grupo de algas que son tóxicas, ¿verdad? Y entre ellos están las algas, digamos, las algas rojas que le hice. Prácticamente todo el entorno de esta fábrica se encuentra operando fuera de la ley, pues aquí a la vuelta nomás, en esta esquina, se tiene una barrera que impide la libre circulación a los vecinos. Además, en compañía de técnicos del Ministerio del Ambiente, pudimos constatar de qué manera extraían agua del riacho San Francisco de manera totalmente ilegal. Extraer agua natural, limpia, ¿verdad?, para con ese propósito, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la No, tiene una bomba. La bomba succiona de ahí desde el punto de captación ahí del cauce, ¿verdad? Y lo impulsa a través de una cañería que va hasta
la curtiembre, ¿verdad? Y ahí lo trasvasa a la laguna. Estamos viendo este espacio que se ve acá del suelo removido, sí. Y que va en línea recta hacia, sí, la empresa. Sí, es el conducto por donde se bombea el agua. La prensa internacional también se hizo eco de esta situación, pues varios medios del extranjero relataron lo que está pasando en limpio. Incluso el reconocido actor Leonardo DiCaprio posteó en su cuenta oficial de Instagram lo siguiente: la laguna Cerro, en la ciudad paraguaya de Limpio, se divide bruscamente en dos partes, una morada, otra azul. Una parte emite un olor sucio, la otra no. La laguna fue dividida por la construcción de un terraplén y una carretera para transportar camiones hacia y desde fábricas locales. El posteo está acompañado de una imagen aérea que revela la condición de la laguna Cerro. Sigue diciendo el actor en su posteo: hace varios meses, la gente comenzó a notar que el agua había cambiado en un lado de la carretera y que los peces y los pájaros estaban muriendo. Fueron a las autoridades ambientales locales que tomaron muestras de agua. Francisco Ferreira, técnico del laboratorio multidisciplinario de la UNA que tomó muestras, dijo que el color del agua se debe a la presencia de metales pesados como el cromo, comúnmente utilizado en el bronceado de pieles animales para producir pieles. Hace tan solo unas pocas semanas se torna en este color rojizo, medio rojo, y ahí es donde explota este tema con todo el tema de la prensa, las autoridades, inclusive el posteo de Leonardo DiCaprio al respecto. Y entonces, con toda esta presión que estamos metiendo tanto los vecinos como los medios de prensa, esperamos ya una rápida solución. Según las autoridades del Ministerio del Ambiente, poder recuperar esta parte de la laguna Cerro llevaría muchos años y el tratamiento de recuperación de esta laguna debe correr por cuenta de la empresa responsable de la contaminación. La construcción de este terraplén ha permitido que la contaminación se concentre solamente en una de las partes de esta laguna, que presenta el aspecto totalmente de color rojo, mientras que del otro lado, y el sueño de los limpeños, es que se pueda volver a esto, a un ecosistema totalmente sano donde convivan animales, también la flora propia de este tipo de ecosistemas, y de esa forma tener nuevamente recuperada esta laguna simbólica y representativa de esta zona de Limpio. En la frontera entre Costa Fleitas, la zona de Areguá, y Naranjatí de la ciudad de Capiatá, se habilitó un polémico puente con semáforo. Sí, escuchó bien. El paso vehicular ya fue habilitado en el 2018, sin embargo, en la fecha tomó notoriedad su particular diseño. El puente no contempla un paso peatonal y menos bicisenda. El arroyo Yucurí, entre Costa Fleitas Areguá y Naranjatí Capiatá, se ha habilitado este particular puente que cuenta nada más y nada menos que con un semáforo. Cada automovilista debe esperar aproximadamente 20 segundos para cruzar este llamativo puente. Sin embargo, esta situación ha provocado un sinfín de comentarios, en su mayoría negativos, en las redes sociales. Publicando en vivo, porque esto es vergonzoso y esto es lo que tenemos que mostrar. Esto es lo que tenemos que mostrar, gente, porque ¿cómo vamos a construir un puente? Nosotros estamos en vivo también, dos veces en vivo de nada. A ver, tú, más de 600, casi 700 personas conectadas en tu vivo ahora mismo. Ahora mismo, y está subiendo, porque la gente vio esto a nivel nacional. Esto es vergonzoso. Esto, por ejemplo, ¿cómo vamos a construir un puente de un carril y nosotros tengamos que esperar con semáforo? Ahí están pasando los automovilistas. Ahora vio verde otra vez hacia el otro lugar. Sí, a veces nos preguntamos por qué hicieron así de repente. Bueno, ahora que anda el semáforo, mucho mejor, ¿verdad? Ahora seguro ya vamos a poder entender, ¿no? Porque a veces no nos entendemos. Yo que cruzo mucho por acá, al menos, me quedo un poco en stand-by, como se dice, pero súper bien. Hace el 2018 creo que sí, ya está el puente, sí. ¿No? ¿Antes no había semáforo? Había, pero no funcionaba. Pero ahora está funcionando, ahora recién vino otra vez, pues. Antes entonces era quien más rápido venía, el que cruzaba rápido, ¿no? Así mismo, y vos sabes que vos ya de allá ya venían a toda bala, venían y después acá tenías que venir vos y todo un tema, ¿verdad? La iluminación, por ejemplo, de noche, ¿cómo era antes? Súper oscuro, oscurísimo, era imposible de pasar por acá. Yo tenía miedo, tenía que darme toda la vuelta
para ir a dar mis clases. Ahora ya no, ahora espectacular. Ahora sí, hay que esperar, pero no tarda mucho también, 20 segundos aproximadamente. Sí, súper rápido, es súper rápido, espectacular. ¿Te sientes un poco más segura en este momento entonces? Sí, ahora sí, sí, claro que sí, por eso no más vengo sola. ¿Este va hacia la ruta 2? ¿Te saca la ruta 2? Así mismo, así mismo. Corta bastante la distancia también, ¿eh? Súper, súper luego. Porque el puente de la discordia no contempla un paso peatonal, ni mucho menos una bicisenda, lo que ha generado mayor indignación entre los internautas. Por supuesto, ya el gobierno se ha pronunciado al respecto y se plantea la idea de realizar una ampliación. Se volvieron muy frecuentes los asaltos a minimercados en la zona de Mariano Roque Alonso. Hoy, continuando con la investigación de estos casos, se allanaron diferentes lugares buscando a los responsables. Iván, ¿vos participaste en este asalto, Iván? ¿Se te ven las imágenes? Aquí en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso, los agentes del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción lograron la detención de quien sería uno de los integrantes de la banda de asaltantes que hace un mes perpetraron un violento asalto en perjuicio a un autoservice. El día de la fecha le detuvimos a uno de los integrantes, como pueden ver acá, con el arma de fuego que había utilizado el día de asalto, como también la vestimenta que contaba ese día. ¿Es un revólver calibre 22 por lo que vemos a priori? Así mismo, un calibre 22, presumiblemente, ¿verdad? En funcionamiento, ¿verdad? Ya después vamos a hacer el peritaje con los peritos correspondientes que se había utilizado en el día de la fecha. Ahora, de manera preliminar, oficial, ¿cuál fue la prenda o el par de prendas que utilizó ese día Iván para el atraco, según lo que ustedes ya pudieron observar? Claro, se observa ahí el vaquero color azul oscuro, la campera tipo canguro de color gris con negro, pero más asemeja a las imágenes de negro, también los guantes y como pueden observar también el arma de fuego. Y luego sería la persona que hizo uso de este revólver, él no le prestó a otra persona. No. Así mismo se observa también que el mismo también descendió la motocicleta que también está acá en la fecha incautado. Cabe resaltar también que este grupo también hizo un asalto, ¿verdad? También en el local denominado Marangatú, donde resultó herida una persona, ¿verdad? Que intentó defender a los propietarios como también a la cajera, donde recibió un disparo de arma de fuego. ¿Cómo ocurrió eso? Hace como dos semanas atrás ocurrió. Estamos también con el hecho investigado, ¿verdad? Para esclarecer quién fue la persona que disparó, ¿verdad? Pero estamos yendo simultáneos, como le mencioné. El día de la fecha llenamos dos viviendas y estamos en búsqueda de los demás sujetos que queremos reservarnos para también guardar sus detenciones correspondientes. Oficial, ¿Iván también sería el integrante de esta banda que asaltó a este otro local que mencionaste que ocurrió hace dos semanas? Presumiblemente, Judith, presumiblemente tenemos información de que también había integrado a esa banda, ¿verdad? Son, como la semana pasada desvinculamos la banda de Santa Ana, también esta banda se encarga también de operar por la zona de Roque Alonso, como comercio, servicentro, farmacia, es el fuerte de estos asaltantes. Bastante agresivo, por lo que se pudo notar en los hechos que se les atribuye. Ahora, oficial, sobre el otro allanamiento, ¿dónde mismo se realiza y qué se encontró allí? Sí, hace las inmediaciones de la Expo, ¿verdad? Dos cuadras de la Expo, ¿verdad? Donde se procedió a la detención del ciudadano Lucas Joel Álvarez Gómez también, que también va a relación con el hecho investigado del asalto de Senimarca, como también el local Marangatú. ¿Cuántos años tendría él? El ciudadano Lucas es un paraguayo mayor de 18 años de edad. Jovencitos son. Sí, son jóvenes estos delincuentes, lastimosamente, ¿verdad? Como vieron la reacción de los familiares, ¿verdad? Que como todo familiar no quiere que su hijo
conlleva estos delitos, pero se presiona. Quieren creer más bien, ¿verdad? Ahora oficial, ¿es cierto que se encontró proyectiles de, en calibre, no sé, 7.62 puede ser? Así mismo, se encontró calibre de gran poder en el allanamiento simultáneo que se hizo en la zona hacia la expo. Pero no así el arma, solamente las municiones. Solamente municiones, como también vestimenta que guarda relación con el hecho investigado. Dos son los allanamientos realizados en el marco de la investigación sobre este hecho. En este inquilinato, el barrio San Blas, fue detenido Iván Alberto Mendoza Benítez, de 20 años, de cuyo poder fueron incautados varios elementos de sospechas relacionados a este atraco investigado. Los últimos casos positivos en el departamento de Itapúa, específicamente en Encarnación, está preocupando a las autoridades. Ellos decidieron hacer una patrulla gigante en pos de la concienciación. Buscando llegar de manera diferente a los ciudadanos encarnacenos, la Policía Nacional, el Ministerio Público y autoridades sanitarias realizaron un patrullaje gigante para orientar sobre el uso correcto del tapabocas y así también pedir más concienciación para evitar la propagación del COVID-19. Estamos haciendo esta caravana sanitaria para crear conciencia y llegar a la ciudadanía. Y bueno, creo que el ejemplo es y el trabajo también hace que la ciudadanía entienda que estamos buscando por todos lados en que nos acompañen y que ayuden con simplemente con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Que seamos unidos, solidarios, van a empezar, ya empezaron a haber casos en el departamento de Itapúa, a no juzgar, a ser compañeros en esta lucha y bueno, y a cumplir con las medidas del uso correcto de tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, no salir a las calles, no aglomerarse y vamos a cuidarnos entre todos. Este fin de semana se ha realizado importante patrulla preventiva y de concientización por la ciudad de Encarnación y barrio aledaño de conformidad a lo que establece la orden de operaciones 282 emanada del Departamento de Planificación y de la Policía Nacional. Los jefes, los superiores de turno de la Dirección de Policía de nuestro departamento han realizado un despliegue muy importante realmente por la ciudad de Encarnación, barrios aledaños y bueno, lo que se busca principalmente lo que es emitir de la importancia del protocolo sanitario vigente y el uso adecuado del tapaboca, de lavado de mano, de el alcohol en gel y todo tipo de trabajos preventivos específicamente para evitar la propagación del COVID-19. Muy bien, realmente sí, la aceptación de la gente, más allá de que había también llamados al 911 de diferentes lugares también sobre personas, de aglomeraciones de personas, y bueno, es eso justamente lo que se busca, aparte de los trabajos que propiamente se hace en forma, es importante destacar realmente que este trabajo de patrulla gigante que se realiza, no solamente la Policía Nacional, lo realiza con la gente del Departamento Tránsito de la Comuna Local, asimismo funcionarios de la séptima región sanitaria, en varios lugares también acompaña bomberos voluntarios y demás instituciones, lo que nos involucramos todos para buscar la concientización de la gente y más allá de lo que hacemos nosotros como instituciones, es también sería de mucha importancia y lo que todos los días estamos exhortando a la concientización por parte de la propia población. Itapúa se encuentra en alerta ante el aumento de los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Por esta razón, las autoridades continúan con estos trabajos para evitar el colapso de los principales nosocomios en la región sur del país. Y el piloto paraguayo de 16 años, Joshua Duersen, sigue cosechando éxitos en la Fórmula 4 en Alemania. Esta vez se quedó con la victoria en la prueba del día domingo. El piloto paraguayo Joshua Duersen ejerció en la prueba del domingo un dominio absoluto en el circuito automovilístico de Nürburgring, Alemania, para ganar de punta a punta la tercera y última carrera de la segunda fecha del campeonato alemán de Fórmula 4. La producción del joven piloto compatriota de 16 años fue de menos a más este fin de semana,
ya que en la primera carrera de la serie de 13 que se corrió el sábado finalizó en noveno lugar, mientras que horas más tarde ocupó la sexta ubicación de la segunda. Y ya el domingo en el cierre, Duerzen hizo gala de su gran manejo y tras salir desde el tercer lugar en la grilla de partida, fue escalando posiciones hasta ganar cómodamente con una vuelta de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. El compatriota dejó un mensaje en las redes sociales. Fue una carrera bastante solitaria para mí, estando primero con mucha distancia durante toda la carrera, haciendo incluso la vuelta más rápida, y ganando por creo que 8 o 10 segundos de ventaja con el segundo. O sea que fue una carrera muy buena para mí, me sentí muy cómodo con el auto, con mucha autoconfianza también. Y sí, simplemente súper contento por el resultado de hoy. Obviamente eso no significa de que me pueda relajar, voy a seguir entrenando muy duro, voy a seguir mejorando para poder traer más resultados así. Así que nada, muchas gracias a todos ustedes por todo su apoyo. Nos vemos, chao. En el estreno del campeonato hace 15 días, Duerzen ya había subido al podio donde ocupó el segundo lugar de la primera carrera y tan solo le faltaba ganar una para ir consolidando plenamente sus aspiraciones como uno de los más firmes candidatos. La clasificación mundial de la Fórmula 4 al término de la carrera en Nürburgring dejó a Duerzen en sexta posición. Una mujer quería ingresar a la cárcel regional de Ciudad del Este para ver a su pareja. Ella fue inspeccionada, como así estipula el protocolo, y en su poder fue encontrado 50 gramos de cocaína. Ella dio su explicación al respecto de cuál era la razón por la que quería introducir la droga. Una mujer de 32 años que quiso ingresar aquí en la cárcel regional de Ciudad del Este fue detenida por la Policía Nacional. Tenía en su poder una importante cantidad de cocaína. Supuestamente quiso introducir en la celda de su pareja que se encuentra recluido. El día de ayer una persona del género femenina se apersonó hasta la oficina de guardia de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este solicitando ingresar junto a su pareja, que está recluido en ese lugar, y al ser inspeccionado por una funcionaria se encontró en su poder una porción de supuesta cocaína que con un peso de 51 gramos. Ella no manifestó nada, solamente dijo que se iba a visitar a su pareja y estaba solicitando para ingresar en la privada. Tras su detención quedó a cargo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del fiscal Elvio Aguilera.